check the mic and make sure it sound right, boys. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, debes aprender a explotar tus cualidades. Querido estilócrata, el sex appeal es difícil de precisar. Es una cualidad que te atrae hacia alguien, una atracción poderosa e instantánea. Y si bien es difícil de comprender, no quiere decir que sea difícil de cultivar en uno mismo. Porque, admitámoslo, cada día te levantas con la imperiosa necesidad de elegir el outfit correcto para la ocasión. Eliges cuidadosamente cada parte de tu atuendo, prestando especial atención a los detalles, incluyendo los más pequeños. Pero la cuestión es que lo importante para el atractivo sexual no es necesariamente verte bien. Lo clave para aumentar tu atractivo sexual es que logres proyectar personalidad de manera contundente. Y en efecto, es exponencial. Si lo logras, atraerás más chicas que de costumbre y alimentarás tu seguridad. Para lograrlo, estilócrata, debes trabajar en tu personalidad de modo general. Pero también puedes mejorar con unos pequeños trucos que marcarán la diferencia con el resto de la población. Así que siéntate y toma nota. Muchos de nuestros consejos tienen base científica y precisamente los tomamos de estudios científicos. Te aseguramos que no te arrepentirás de ponerlos en práctica. Antes de continuar, te invitamos a seguir más consejos de moda y estilo en estilocracia.com. Tenemos un curso de vinos que no te puedes perder. 9 módulos de la mano de Ricardo Domínguez. Te dejamos el link aquí. Ahora sí, comenzamos. 1. Cuida tu postura. Para empezar, debes saber que una postura corporal abierta puede transmitir que existe interés romántico y también puede inspirar el interés romántico en los demás. Tener una buena postura está asociado con la confianza y la intención de querer compartir, que son aspectos esenciales del sex appeal. No es una ocurrencia. Psicólogos prestigiados como Jordan Peterson opinan lo mismo en su primera regla para aprender a vivir. Por cierto, te dejamos un video resumiendo sus reglas aquí. La postura recta te dará más seguridad en cada paso que des. De esa manera, tu sex appeal crecerá sin necesidad de trabajar tanto al respecto. 2. Sé más creativo. Sí, mostrar tu creatividad también aumenta el atractivo sexual. En un estudio, se encontró que las mujeres prefieren la creatividad que la riqueza en sus parejas masculinas. Y esto se debe a que la consideran una señal de inteligencia y buenos genes. Un ejemplo que te puede sonar extraño es que se encontró que los hombres que llevaban una funda de guitarra tenían más probabilidades de obtener el teléfono de las chicas que los que llevaban una maleta de gimnasio. Increíble pero cierto. Aprovecha la estadística, estilócrata. Explota tu lado artístico. Ya lo sabes. Pon manos a la obra e intenta algo nuevo. 3. Muestra el antebrazo. Se ha comprobado que mostrar el antebrazo puede ser beneficioso a la hora de querer conquistar. No hace falta que te expliquemos el concepto, ¿cierto? En realidad, no existe una explicación científica ante el éxito que supone ver el antebrazo masculino. Puede ser el vello, las marcadas venas, o por qué no, un tatuaje. Si a este concepto estilístico de la camisa remangada le sumamos una pose de manos sobre las caderas, llegarás a una de las posturas alfa que incluso compartimos con los primates. Estudios psicológicos sugieren que esta clase de posturas provocan la aceptación y confianza de los demás. 4. Trabaja tus músculos. En otros videos, te hemos mencionado la importancia de cuidar tu cuerpo haciendo ejercicio. Y de la misma manera, te hemos mencionado que a las chicas, en realidad, no les importa tanto un cuerpo musculoso en exceso, pero
Lo que sí, nadie ha negado que es primordial tener la proporción adecuada de músculos. No es ningún secreto que esto puede favorecerte a la hora de la conquista. Trata de hacer ejercicio al menos 3 veces por semana, alternando las rutinas entre cardio y resistencia. De esta manera, perderás peso y ganarás músculo al mismo tiempo. Y por supuesto, no olvides cuidar tu alimentación, ya que de nada serviría todo ese esfuerzo si comes desmedidamente. Mira, considera esto, estilócrata. En México, la mayoría de la población es obesa. Somos el segundo país con más adultos obesos. Si tú estás en forma, llamarás la atención simplemente por distinguirte de los demás. 5. Usa loción. Oler bien es primordial a la hora de la conquista. Y es que, ¿qué impresión quieres dar si te acercas a una chica oliendo peor que un perro? Exagerado, pero a veces puede suceder sin que te des cuenta. Además de bañarte todos los días, algo que ni siquiera deberíamos recordarte, debes usar una loción para mantener buen olor por el resto del día. Para esto, te recomendamos usar una loción fresca que no tenga un olor muy exagerado, ya que lo que buscamos es atraerla, no ahuyentarla. 6. Usa pantalones deportivos. Está de más mencionar que usar pantalones deportivos siempre ha sido un sinónimo de atracción para el sexo opuesto, ya que demuestra que la persona que los usa hace ejercicio y cuida de sí mismo, algo que es sumamente atrayente. Y aunque para muchos usar ropa deportiva de manera casual puede ser sinónimo de descuido, la realidad es que la mayoría de las personas deben admitir sentirse atraídas cuando el sexo opuesto va vestido de esta manera. Recuerda que la ropa deportiva llama la atención por la manera en cómo esta queda ajustada al cuerpo, o al menos algunos modelos de licra, así que no los descartes por completo. 7. No seas presumido. Admítelo, cuando ves una chica atractiva a distancia, lo primero que haces es alardear de lo primero que se te ocurra, como tu coche o tu reloj. Sí, no importa si lo haces frente a tus amigos, pero frente a una chica es lo más tonto que puedes hacer. Para incrementar tu atractivo sexual, lo mejor que puedes hacer es simplemente actuar de la manera más natural posible, sin pretender ser alguien más o presumir de tus pertenencias, ya que lo único que puedes ocasionar es ahuyentar a las chicas en lugar de acercarlas, disminuyendo, por supuesto, tu atractivo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!